Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de admisión 31 de mayo. José María Navarro Maciel, presidente entrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comdepyme, afirmó que la crisis en Michoacán debe de tomarse como oportunidades para salir adelante, aunque reconoció que lo que más se necesita son empleos. Pero sobre todo ocupa de la condición de trabajo de la gente. No podemos quedarnos en la queja, sino que tenemos que convertir esa incertidumbre en una posición de acierto en el futuro de Michoacán. Al término de la toma de protesta de la nueva mesa directiva, el dirigente de Comdepyme dijo que los negocios se han visto afectados tanto por la inseguridad como por los cambios en materia fiscal. Yo pensaría que ese efecto, más que en la ciudad de Morelia, está dado en algunas ciudades del interior del estado, porque hay más desconocimiento del manejo de las herramientas para poder hacer los pagos de los impuestos y todo lo que eso implica. Yo pensaría que probablemente tenemos una afectación de alrededor del 20%. Señaló que el cambio del régimen fiscal vigente a partir de este 2014 y el uso obligatorio de facturas electrónicas han traído más problemas que beneficios. Yo creo que va a ser un proceso un poquito más largo que lo que tenían planeado en el gobierno. En algunos sectores sí. En el sector, vuelvo al tema, la micro tiene un problema por primero la dispersión, segundo la capacidad instalada de las propias micro y tercero que hay algunas zonas que no tienen ni siquiera cobertura de internet. Navarro Maciel afirmó, entre los principales retos que tiene enfrente es generar las condiciones necesarias para realizar la apertura de nuevos negocios. Generar las oportunidades de negocio a los miembros del consejo y que a partir de esa plataforma podamos incentivar la apertura de nuevos negocios en la micro, pequeña y mediana empresa. Finalmente afirmó, el consejo buscará cómo coadyuvar con su sector para que sea la economía formal la que ayude a sacar adelante al país. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.